Oye, Citlali, ¿cómo ves estas quejas ante la OEA de Movimiento Ciudadano, de Adrián de la Garza? ¿Les preocupa, no les preocupa esta situación? Bueno, primero me parece muy lamentable que la oposición recurra a organizaciones que han perdido credibilidad. No podemos olvidar que la OEA, a pesar de que su origen tiene otro sentido, generar integración en el continente, cooperación, resolver conflictos de manera pacífica, la realidad es que desde que está al frente, bueno, en general su historia no es la más benéfica para América Latina. Y los últimos actos que ha cometido la OEA en elecciones en América Latina, pues ha sido provocar, primero, por un lado, detener los proyectos de transformación que hay en América Latina, y por otro lado, lo que pasó en Bolivia, que es muy lamentable, que prácticamente fueron cómplices y productores de un golpe de Estado. Entonces, que la oposición recurra a un organismo con estos antecedentes, que prácticamente exija o ruegue por un intervencionismo en nuestros procesos electorales, pues habla del nivel de oposición que tenemos, una oposición desesperada, apátrida, que no sabe cómo ganar en las urnas y por eso prefiere el escándalo y vincularse a organizaciones que podrían vulnerar incluso nuestra soberanía. Sin embargo, bueno, no tenemos nada que temer. Este es un proceso electoral muy grande. Un proceso electoral, pues en el que para nosotros se juega la continuidad y el fortalecimiento de la cuarta transformación y para ellos la posibilidad de detenerla. Entonces, bueno, pues habrá otros observadores internacionales seguramente. El partido ha, desde hace varios meses, o por lo menos semanas, ha generado invitaciones a distintos observadores internacionales y bueno, yo esperaría que todo transcurra en paz. Nosotros sabemos que nos enfrentamos a gobernadores de oposición que son capaces de hacer todo para que en sus estados detengan a nuestro movimiento y sabemos también que por otro lado contamos con una ciudadanía participativa, activa y que va a estar cuidando, no solo emitiendo un voto, sino además cuidando el voto y denunciando todo delito electoral que nos enfrentemos en esta elección, que curiosamente cualquier cosa que pudiera pasar ajena a la democracia no vendrá del presidente de la República, como lamentablemente se ha dado a lo largo de la historia de México, sino de la oposición, de los partidos que intentan sobrevivir y de los gobernadores de oposición que ya veíamos también, por ejemplo, Silvano, cómo le escribe a sus competidores o a los candidatos de Morena. Los han citado a ustedes como Morena a debatir, a conversar la gente de la OEA, porque veo que la OEA pareciera estar muy interesada en hablar con los de la oposición, pero a ustedes como partido en el poder, en el gobierno, ¿los han citado? ¿Ha habido acercamientos, Citlali? No, fíjate que no ha habido acercamiento de ningún tipo, no ha habido ninguna notificación formal o oficial, lo cual, bueno, hemos visto fotografías de que ya está por acá, hay algunas patrullas o algunos automóviles oficiales de la OEA. No nos ha notificado formalmente nada, no ha habido un acercamiento con Morena. Morena está abierto a dialogar con cualquier organismo internacional, a colaborar en cualquier asunto que no violente nuestra soberanía, y a dejar muy en claro que México vive un momento democrático histórico, sin precedentes, y que nosotros somos los principales defensores de la democracia, que no necesitamos de organismos internacionales para entender qué es la democracia. Sin embargo, bueno, pues como no tenemos nada que temer y como esto nos parece un acto desesperado de la oposición, pues estaríamos abiertos, pero no ha habido contacto de ningún tipo. Citlali, como secretaria general del partido, ¿cuál es la postura ante estos ataques, estas amenazas de Silvano Aureoles contra los contrincantes? Como lo mencionabas, pareciera que se trata del teléfono celular del gobernador. ¿Qué es lo que sabes y cuál es la postura? Bueno, nuestra postura es condenar todo acto de violencia, todo acto de odio, de amenaza que viene de la oposición.
desde los simpatizantes de la oposición hasta los representantes dirigentes. El partido ya ha manifestado todo el respaldo a nuestro candidato a la gubernatura, Alfredo Ramírez Bedoya, que se interpondrá una denuncia. Y bueno, visibilizar eso, Vicente, me parece muy importante. Hoy lo decía en un evento, de este lado hay mucho amor a la patria, muchas ganas de transformar, de cumplir con los sueños que hace muchos años nos hemos propuesto, de continuar con este momento de transformación, de acompañar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que a pesar del mal momento que vivimos por la pandemia, ha demostrado ser un gobierno eficiente, cercano a la gente. El proyecto de transformación por el cual la gente votó en 2018 va en marcha. Y del otro lado no hay propuesta, no hay idea, no hay una visión de país. O bueno, sí la hay, pero no pueden verbalizarla porque su visión de país es que una élite política y económica tome las decisiones y decida el rumbo de nuestro país para beneficio de unos cuantos y para hacer negocios. Pero como no pueden compartir esa visión de país, pues tampoco han aprendido ni siquiera a compartir una idea. Y de ese lado solo hay odio. Esto que pasó con Silvano Aureoles es tan solo una prueba de lo mucho que de la visión con la que juega la oposición, es decir, con amenazas, con odio, con fake news. Hemos tenido casos, lo hemos denunciado y todo, presentamos denuncias y quejas ante los organismos correspondientes. Está el caso de nuestra brigadista que perdió a su hijo. Ella estaba embarazada y fue agredida por simpatizantes del Movimiento Ciudadano. En Campeche hemos conocido de casos de priistas que le avientan agua, que golpean con palos, que avientan ácido a nuestros brigadistas, a nuestros candidatos. Es decir, es muy peligroso que en nombre de la democracia, en nombre de los contrapesos, que en nombre de la oposición, se esté generando odio hacia nuestro movimiento. En una democracia se ponen ideas sobre la mesa, se ponen visiones, se ponen proyectos, se convence con la palabra, se convence de mil formas para tratar de ganar el voto, pero ellos están jugando muy sucio. Por eso es que seguimos haciendo una labor ya a 20 días de las elecciones, pidiéndole a la gente que salga a votar masivamente por Morena, pidiéndole que combatamos todo tipo de desinformación, que estemos muy al pendiente de cualquier tropelía que quieran hacer, que denunciemos los delitos electorales, porque no van a jugar limpio, Vicente. Para ellos esa es su sobrevivencia política. Por eso el PRIAN RD, y hay que decirlo, aunque MC ha dicho que va solo, tú hablabas hace un rato del caso de Sonora, tienen los mismos intereses, por eso son capaces de juntarse con tanta facilidad. Para ellos esta es la sobrevivencia política y la posibilidad de tener un respiro en la vida pública, donde la ciudadanía los desechó hace 3 años, y van a hacer todo lo posible. Están desesperados, de una persona desesperada, vil y mezquina, siempre es peligrosa. Entonces, bueno, seguimos muy al pendiente y visibilizarlo de entrada es muy importante. Metemos quejas y denuncias, pero bueno, también ya sabemos que el árbitro está vendido, lamentablemente. Citlali, la revista Proceso señala que Felipe Calderón, no sé en qué estado, no sé si en sus 5 sentidos, habló en Mérida de un levantamiento armado, después se retracta, y yo digo, si es que no le ganó el subconsciente a Felipe Calderón, a 20 días de las elecciones, ¿estos discursos no son peligrosos, Citlali? Yo diría que a 3 años de iniciar la cuarta transformación, Vicente, sin duda son peligrosos estos discursos. Han ido construyendo una narrativa durante 3 años de odio, de racismo, de discriminación hacia quienes integramos la cuarta transformación. Insisto, no tienen ideas, vemos los spots de televisión, de radio, que además el INE nos permite. No hay ni una sola propuesta, solo hablan en contra de Morena, hablan en contra del presidente. Claro que son peligrosos en una democracia, son peligrosos tener gente al frente de los partidos, en la oposición, tener haciendo política gente como Felipe Calderón, que más bien debería estar en la cárcel,
citando estos discursos, tratando de canalizar o articular el odio hacia nuestro movimiento para provocar cualquier tipo de acción. Vemos cómo ha actuado Frena también con mucho odio. Y a mí me parece más peligroso que eso, tener autoridades electorales que lo permitan, porque ahí sí es donde hay un riesgo de que no haya un árbitro que ponga orden. Sin embargo, yo estoy convencida que somos millones las personas que, a pesar de errores, de contradicciones naturales de los procesos de transformación, estamos firmes con que este país tiene que seguir en transformación. Para nosotros esta no es una elección más, es una elección que se enmarca en un proyecto histórico, político, social de transformación, y afortunadamente parte de este proyecto de transformación es tener una ciudadanía politizada, activa, participante, y construyendo el verdadero poder del pueblo, que en teoría debería de ser una democracia. Entonces, es peligroso, pero afortunadamente son minoría, y la gente es mucho más despierta que en otros años. Diría nuestro presidente, tonto es el que cree que el pueblo es tonto. Entonces no va a haber mentiras, ni miedo, ni desinformación que le pueda ganar a la revolución de conciencias que sigue avanzando, a veces a paso lento, a veces con un poco más de firmeza, pero de que ha avanzado desde hace varios años, ha avanzado. Citlali, para cerrar, Abraham Mendieta, yo le digo el español más mexicano que conozco, se ha dedicado a hacer campaña abiertamente por la Cuarta Transformación, no lo ha ocultado nunca, pero ahora también es víctima de, o blanco de una serie de ataques. El más evidente, el más mediático es el de Joaquín López Dóriga, tristemente su paisano, cuestionando por qué opina sobre temas políticos y obviamente molesto Joaquín López Dóriga porque Abraham Mendieta defiende la idea de que Andrés Manuel López Obrador es el que más ha hecho por la libertad de expresión. ¿Te parece tan clasista y discriminador como yo lo advierto esto que dice Joaquín López Dóriga? Me imagino que ya te enteraste. Sí, no, sin duda. Primero, toda nuestra solidaridad, Abraham. Abraham es un compañero y un militante de distintas causas y acá abiertamente vive en México y ha expresado su solidaridad con Morena. Es un compañero de nuestra lucha, es un compañero de la Cuarta Transformación. Y ahora resulta que estos personajes que han dañado tanto la vida democrática, la vida mediática, la vida institucional, la vida pública, llegan con tanta autoridad moral a tratar de cuestionar la participación o no de una persona, me parece parte de esta visión, que además, yo no sé, Vicente, si se dan cuenta o no, que es lo que me parece grave, porque si se dan cuenta del nivel de racismo, de xenofobia, de discriminación, de exclusión, que ellos expresan, grave. Y si no se dan cuenta, también grave, porque yo estoy convencida de que este país estaba en manos de una élite política, económica, social, mediática, académica, y esa élite está muy enojada de vernos hoy opinar, incidir a mucha gente que no venimos de cuna de oro, y están muy enojadas de ser las únicas voces que opinen y que construyan opinión en la población. Y probablemente Joaquín López Dóriga esté muy enojado porque tiene mayor credibilidad Abraham Mendieta que él mismo, a pesar de los años de trayectoria que tiene en los medios. Entonces, por eso es importante visibilizarlo, exhibirlo, porque no queremos un país en manos nuevamente de esa gente. Ahora se quitan las máscaras porque son minoría, porque no tienen el poder y están desesperados. Pero te imaginas todo lo que decían, todo lo que hacían cuando era una cúpula tomando decisiones en el país y donde nadie los veía, donde nadie los cuestionaba directamente. La red social, Twitter, es un espacio horizontal. Y bueno, mucha gente opinamos en voz alta. Y si a Joaquín López Dóriga no le gustan nuestras opiniones, si a Joaquín López Dóriga no le gusta que Abraham Mendieta exprese abiertamente lo que piensa, bueno, pues que se vaya a vivir a otro país, porque a pesar de lo que dicen, en este país hay libertad de expresión y en este país está construyendo una auténtica democracia. Por no dejar
con esta declinación a favor del candidato del PRIANRED de Ricardo Burs en Sonora, ¿se pone en riesgo la posibilidad de victoria para Alfonso Durazo, el candidato de Morena, Citlali? No, yo creo que es un acto desesperado, así como el PRIANRED se quitó la máscara para ir en coalición en esta elección y Movimiento Ciudadano trató de fingir que eran diferentes. En este acto desesperado, Movimiento Ciudadano se quita la máscara, representan lo mismo, se ponen de acuerdo porque tienen la misma visión política, la misma visión de gobierno, los mismos intereses, y creo que se afianza el contraste, Vicente. A mí no me queda la menor duda de que Alfonso Durazo es un súper candidato, de que vamos a ganar, de que va a ser un ejemplo de cómo se gobierna en la cuarta transformación, así como hoy lo es Claudia Sheinbaum, por ejemplo, en la ciudad. Él va a ser un gran ejemplo de cómo se gobierna en la 4T en Sonora y en el norte. Y esto ayuda en realidad, porque nos ayuda a contrastar todos ellos que son más de lo mismo y nosotros que buscamos una transformación local. Pues bueno, pues lamentablemente un acto desesperado que les quita la máscara. PRIAN, RD, MC son exactamente lo mismo, aunque se intenten vestir de diferente. Citlali Hernández, secretaria general de Morena, te agradezco mucho, como siempre, tu generosidad. Citlali, gracias por aguantar estas fallas que a veces ocurren en las transmisiones en vivo y en directo, pero tú sabes que aquí estamos siempre con mucho respeto al pendiente. Te mando un abrazo, Citlali. No, no te preocupes, Vicente. Al contrario, un saludo a ti, a Meme y a todos los compañeros que hacen posible esta transmisión a pesar de los detalles técnicos. Un abrazo. Gracias, cuídate. Gracias. Es Citlali Hernández, secretaria general de Morena, hablando con nosotros sin censura.